Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Joan Cano y estamos aquí en la pastelería porque hoy es día de recetas, hoy es día de un programa espectacular y hoy quiero enseñarles a ustedes a decorar, cómo trabajar con un ingrediente que queremos muchísimo aquí en la pastelería y que es el chocolate. Y por eso vamos a hacer unas figuras, vamos a atemperar muy bien el chocolate, vamos a conocer un poquito mejor este ingrediente para que ustedes también en casa aprendan cómo pueden decorar tortas, cupcakes, etc. Muchas de esas recetas las vamos a aprender aquí en la pastelería con Joan el día de hoy. Entonces, no se pierdan esto, vamos a ir con los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión. Para esta ocasión, para los ingredientes que vamos a utilizar un chocolate al 58% cacao. Eso ya les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. También voy a utilizar algunos materiales que vamos a ir viendo, como por ejemplo mangas pasteleras, galletas de leche, acetatos y hojas de mantequilla, que son indispensables para este proceso. Entonces, ¿qué les parece si empezamos y damos mano a la obra? Primero quiero que conozcamos un poquito qué es lo que vamos a necesitar para trabajar con el chocolate. Uno, el chocolate que voy a utilizar, como ya les mencionaba ahorita en los ingredientes y lo vimos, es un chocolate del 58% cacao. ¿Eso qué significa? Quiere decir que nuestro chocolate es sin azúcar. Es un chocolate oscuro, el cual no contiene leche en polvo, no contiene azúcar, por lo tanto no les va a alterar a ustedes nada en su salud. Cero migraña, cero colesterol. Es la idea utilizar productos naturales que nos ayuden muchísimo con nuestra salud, pero que además sean deliciosos. No castigarnos, sino más bien darnos esos gusticos que tanto nos gustan. Vamos a utilizar entonces un chocolate que yo tengo troceado, como ustedes lo pueden ver en estos momentos, partido así en pedacitos. Ustedes en el mercado lo encuentran en moneditas, lo encuentran también en una barra entera, dependerá de cómo quieran utilizarlo. Entonces no se preocupen, siempre y cuando utilicen un buen porcentaje de chocolate. Recordemos que lo que encontramos en muchas de las tiendas a las que vamos o supermercados son masas con sabor a chocolate. Y eso en realidad sí contiene azúcar, leche en polvo, entonces son esos chocolates que nos dan migraña, que no nos sirven. Pero hoy estamos utilizando en la pastelería un chocolate que no es sucedáneo, es un chocolate real al 58% cacao que yo sé que les va a encantar y que cuando lo usen se van a enamorar de él. También estoy utilizando un poquito, a veces la gente piensa que estoy utilizando chocolate blanco, pero no, estoy utilizando es manteca de cacao. ¿Por qué? Porque el chocolate oscuro tiende a ser muy espeso. Entonces lo que vamos a hacer con la manteca de cacao, que es un ingrediente natural que ella misma trae, es alivianarlo un poco. ¿De qué manera lo vamos a trabajar? Vamos a atemperarlo. Recuerden que la temperatura en el chocolate es algo muy, muy importante. Y por lo tanto lo trabajamos sobre una superficie de mármol o de granito pulido, que van a poder ustedes trabajarlo sin ningún problema porque permanece fría al contacto. Entonces esa es la idea, una superficie en que permanezca fría. Muchas de las mesones de nuestras cocinas hoy vienen con este tipo de material, entonces no hay ningún problema en hacerlo, limpiamos bien nuestra zona de trabajo y no vamos a tener ningún problema, yo sé que ustedes tampoco. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar una espátula plana, una espátula de pastelería larga, que son para la atemperada de chocolate. Y luego también vamos a utilizar algunas otras espátulas pequeñitas que yo les voy a ir mostrando. Lo que quiero resaltarles es que debo utilizar hojas como estas que se llaman acetatos, que son parecidas a las hojas de radiografías, pero son transparentes, las encuentran en papelerías. En las papelerías es donde pueden encontrar esas hojas de acetato que les van a servir muchísimo para que el chocolate no se les pegue. Y de esa manera ustedes van a poder hacer, como yo, figuras de chocolate que son las que vamos a realizar. También voy a utilizar un papel muy interesante que se llama el papel de transfer en chocolate, que es aquel papel que nos permite transferir figuras, fotografías o dibujos al chocolate a full color. Entonces hoy vamos a aprender cómo se hace ese proceso para que ustedes también estén muy muy pendientes de ello. ¿Qué vamos a hacer? Empecemos entonces con el tema del chocolate. Debemos darle al atemperado en el chocolate, debemos fundirlo primero. ¿Cómo hacemos para fundirlo? Muy simple. Hay dos maneras muy muy comunes en las que se puede fundir el chocolate. La primera de ellas y la más ancestral, la que lleva mucho más tiempo, es aquella que utilizaban nuestros ancestros, que es el baño María. Nosotros lo conocemos muy bien porque es vapor caliente, ¿verdad? Entonces colocamos un baño María que puede ser al fuego, un fuego lento, medio, y colocamos un recipiente con agua. Dejamos que esa agua se caliente, que empiece a generar vapor, y luego colocamos un recipiente más grande encima de este, que es el que tiene el chocolate, y vamos a empezar a mezclar poco a poco, muy suavemente, para que el chocolate se funda. O también el que estamos utilizando en estas ocasiones, que es mucho más fácil, que es nuestro horno microondas, que ya lo vamos a utilizar.
Entonces vamos a darle 30 segunditos en el micro a nuestro chocolate para que vaya fundiendo. Mientras el chocolate va fundiendo, yo les voy contando algo, y es que cada vez que usted consume un buen chocolate, está haciendo que su cuerpo en realidad reciba beneficios. Por eso es que muchas personas le tienen como cosa al chocolate y no les gusta, y dicen, no, es que me da migraña, no, es que es demasiado dulce y yo no puedo. Pues en realidad lo que queremos fomentar en estos momentos en la pastelería es que en realidad no estamos consumiendo un buen chocolate, porque el chocolate que es benéfico para la salud, tenemos que saberlo comprar. Y por eso les mencionaba, es importantísimo que busquemos el chocolate con porcentaje de cacao. Bueno, ya por aquí pito nuestro microondas. Esto es algo importante que debemos conocer, y es que cuando le damos los primeros 30 segundos, como podemos mostrar a la cámara, la estructura sigue igual, ¿cierto? A la vista de nosotros seguiría igual, es como si no hubiera pasado nada, como si el calor no lo hubiera hecho nada. Pues en realidad sí lo está haciendo. Recordemos que el 70% de nuestro chocolate, que es bueno para la salud, viene con manteca de cacao y licor de cacao. Y esas son las partículas que al contacto con el calor se van fundiendo más rápido. Entonces, si yo no lo muevo, como estoy haciendo en esta ocasión, que lo voy moviendo y que lo de abajo llegue hasta la parte superior, pues entonces lo que está en la parte de abajo empezaría a quemarse. Y eso es algo que yo no quiero que suceda con mi chocolate. Entonces, vamos dándole toquecitos de microondas dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a utilizar, será el tiempo que le den en el microondas. Generalmente son 3 a 4 veces a las que hay que meterlas en el microondas, pero va a salir perfecto. Tener una espátula es muy importante a la mano. ¿Para qué? Para que podamos ir mezclando ese chocolate y que esas partículas de manteca de cacao no se nos vayan a fundir demasiado. Recordemos, el chocolate tiene una temperatura de fundición. Esa temperatura es entre 45 y 50 grados centígrados. A partir de esa temperatura, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, el chocolate se empieza a quemar. Entonces no podemos dejarlo pasar de esa temperatura para que no tengamos ningún problema con el chocolate. Aquí entonces ya tiene que empezar a cambiar nuestro chocolate. Algunas partículas, y ahora sí quiero que la cámara lo vea y la espatulita nos va mostrando también, es que ahora sí empiece usted a ver que se va fundiendo. Y eso es lo que vamos buscando en nuestro chocolate. Por eso la espátula, porque es la espátula la que empieza a llegar hasta la parte más honda y a traernos nuestro chocolate desde abajo hasta hasta la parte superior. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces mezclamos, incorporamos un poquito de aire, limpiamos bien nuestra espátula, dejamos nuevamente y llevamos al microondas otros 30 segundos para que vaya haciéndolo de esa manera. Es muy fácil, es muy sencillo, es muy divertido en casa. Esto es algo que pueden hacer con los niños y de verdad va a ser un proceso muy, muy chévere. Como les mencionaba, voy a utilizar entonces unas hojas de transfer, que son las que les voy a mostrar a continuación. Voy a abrir aquí mi libro. Tengo unas hojas que quiero utilizar el día de hoy y son unas hojas con figuras. Como la cámara lo puede estar mostrando en estos momentos, son hojas con figuras. Esas figuritas a color son las que se van a poder mezclar con todo el chocolate que yo estoy haciendo. Entonces voy a escoger una para hacerla junto con nuestro chocolate. Entonces retiramos acá unas hojitas que trae de protección. Eso es. Y vamos a dejarla aquí a un ladito para poderla utilizar pronto. Voy a sacar mi chocolate que ya nuestro microondas nos acaba de decir que sí, que listo. Y empezamos nuevamente. Entonces miren, ya puedo empezar a mezclar mucho más fácil, mucho más rápido, porque nuestro chocolate se va fundiendo a medida que el calor lo va tocando. Entonces es increíble cómo podemos transformar un producto como el chocolate, pero que aunque es delicado, también lo podemos trabajar sin problema. Eso es. Entonces vamos mezclando. Aunque veamos que todavía quedan algunos grumos, no nos preocupemos. Todavía hace falta algún tiempito y lo podemos meter al microondas sin ningún problema. En el baño María usted tiene que estar muy pendiente porque como está a fuego, entonces funde un poco más rápido. Y de esa manera ustedes lo van a obtener o van a tener la textura mucho más rápido. Voy a fundir un poquito más de lo que le hace falta para que ya nos quede en la textura correcta. Muy bien, entonces limpiamos un poquito aquí nuestra espátula y volvemos al microondas y vamos a estar muy pendientes de nuestro chocolate. Muy bien, como les mencionaba, voy a utilizar una hoja de transfer para hacer el chocolate. La superficie de mármol nos va a servir para dos cosas el día de hoy. Una, atemperar el chocolate y dos, formar las figuras. Necesitamos de refrigeración, necesitamos de algo frío y de una superficie donde podamos meterlas. Entonces voy a sacar por acá, yo tengo una bandejita que es para horno. ¿Sí? En esta bandejita es donde voy a montar
todo lo que tiene que ver con las figuras para poderla meter a la nevera, ya que este material se enfría mucho más rápido. Muy bien. Último toque de microondas para nuestro chocolate. Y está listo. El olor que tiene esto es increíble. Y eso es lo que hacemos acá. En la pastelería trabajamos con un muy buen chocolate. Recuerden conseguir los ingredientes que les vayan a servir. Porque en muchas ocasiones conseguimos algunos ingredientes, pero no son lo suficiente para lo que necesitamos. Eso es. Entonces, tenemos una curva de cristalización, se llama esto. Teníamos un producto sólido, ya lo pasamos a líquido, está caliente, está entre unos 45 y 50 grados, recordemos. Lo vamos mezclando para que no quede ningún tipo de grumo. Y ustedes lo pueden mirar. Ahí la cámara les puede mostrar que el chocolate empieza a fundirse de una manera muy, muy, muy chévere. Y de esta forma lo podemos tener listo. Cuando utilizamos un porcentaje de chocolate como el que yo tengo en estos momentos, nos aseguramos de que estamos consumiendo algo muy, muy bueno, además de delicioso. Créanme que aunque no tiene azúcar, la manteca de cacao y el licor de cacao son suficientes para darle ese sabor exquisito a chocolate. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a verter un poco de nuestro chocolate sobre nuestra mesa de mármol. Eso es. Dejamos, podemos verter 3/4 de lo que tenemos y el resto lo dejamos sobre nuestro molde en caliente. Recogemos por acá un poquito para que no se nos vaya haciendo mucho reguero. Eso es. Y vamos a trabajarlo, vamos a temperar. Muy bien, entonces dejamos por aquí, voy a dejarlo por aquí lejitos para que podamos ver el proceso. ¿Cómo se hace el proceso de atemperado? Muy simple. Vamos a abrir nuestro chocolate. Eso es, ahí vamos abriendo nuestro chocolate. De esta manera logramos que todo el producto brille y que sea especial para trabajar. Muy bien, así es. Voy a retirar acá unos grumitos pequeños que nos quedaron. Eso no tiene problema. Y empiezo a llevar mi chocolate hacia la parte del centro de nuestra superficie. De esta manera logramos que el chocolate se integre y que baje de temperatura, que es en realidad lo que yo necesito. Entonces vuelvo a abrir el chocolate, lo muevo de un lado al otro, luego lo empiezo a traer todo hacia el centro, con el objetivo de disminuir su temperatura. Muchos de ustedes me están preguntando, uy, sí, ese chocolate tiene mucho proceso porque el que yo compro en el supermercado solo es calentar y utilizar. Sí. Pero precisamente por eso es que debemos buscar un buen chocolate, porque ese tipo de chocolates contiene mucho azúcar y mucha leche en polvo. Entonces son chocolates que nos van a producir migrañas, etc. Entonces mezclamos bien el chocolate hasta que logremos obtener de él una textura adecuada. Eso es. Cuando usted ve que el chocolate ya se va poniendo un poquito más oscurito, más duro de trabajar, no es tan líquido, ese es el momento en el que podemos parar de atemperar. Y simplemente entonces movemos la mitad de nuestro chocolate para darle todo el atemperado que necesita y listo. Es todo lo que debemos utilizar. De esta manera logramos que nuestro chocolate tenga esa textura deliciosa y que lo podamos trabajar sin ningún problema, que es lo que buscamos en realidad, que el chocolate se deje trabajar fácilmente. Muy bien, entonces tomo mi coquita y empiezo a recoger mi chocolate. Eso es. Ustedes en casa, recuerden, pueden utilizar un recipiente más amplio si no se tienen confianza, o si les gusta en un recipiente pequeño como yo, porque hoy voy a utilizar un poco solamente para la demostración de lo que vamos a hacer. Generalmente es bueno que ustedes atemperen por lo menos una libra de chocolate. Eso les va a asegurar que esa libra de chocolate les alcance para todas las decoraciones que van a hacer. Va a ser suficiente esa libra para decorar todo lo que necesite. Muy bien. Entonces voy a terminar acá de recoger. Y mientras yo termino aquí de recoger, que ya nuestro chocolate está listo, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos.
Hola a todos, mi nombre es Joan Cano y estoy aquí en mi pastelería feliz y contento de compartir con ustedes en este 2019. Conoceremos personas espectaculares, recetas increíbles y aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, todos los viernes a mediodía estaremos con ustedes. No se lo pueden perder, recetas increíbles en la pastelería con Joan. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos compartiendo con ustedes de un delicioso ingrediente que es el chocolate y que yo sé que ustedes también en casa lo están disfrutando muchísimo. Entonces, simplemente nos habíamos quedado en que teníamos un chocolate atemperado, ya listo. Recordemos, hicimos una curva de cristalización. Subimos el chocolate hasta 45-50 grados y luego lo volvimos a bajar a unos 30 grados centígrados, que es el chocolate que yo tengo en mi poder en estos momentos. ¿Cómo vamos a empezar a hacer las decoraciones? Simple, vamos a empezar a hacer diferentes cosas, lo que se nos ocurran. Triángulos, vamos a hacer telarañas, vamos a hacer de pronto círculos con transferencias, vamos a hacer una canasta de chocolate. Todo eso vamos a ir trabajando a medida que vamos dándole el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, una hojita de acetato, que es la que tenemos aquí, blanquita, normal. Vamos a colocarla en esta posición. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un poco de nuestro chocolate con la misma espátula, o si ustedes tienen una manga pastelera lo pueden hacer, no va a haber ningún problema. Vamos a dejar pedacitos de nuestro chocolate como punticos en todo nuestro acetato. Exactamente. Vamos a sacar unas moneditas grandes de chocolate. Y es muy simple, por eso les mencionaba yo a ustedes que pueden trabajarlo con sus hijos en casa o pueden hacerlo para decoraciones de fiestas, eventos, lo que ustedes quieran hacer. Muy bien, limpiamos un poquito nuestra espátula, dejamos acá nuestro chocolate. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra hoja de transferencia. Ella, por un lado es lisa, pero por el otro lado es corrugada. Entonces, colocamos ese lado corrugado hacia el chocolate, muy bien, hacia encima. Y lo que vamos a empezar a hacer es muy simple. ¿Qué vamos a lograr? Simplemente tomamos un arito de metal y lo que vamos haciendo es aplastando a poquititos nuestro chocolate. Si ustedes lo quieren hacer con los dedos también, no hay ningún problema, también lo pueden hacer con los deditos. La idea es que el chocolate cuando esté en esta temperatura, cuando lo esté, de esta manera el transfer va a pegar muy muy bien sobre el chocolate y no vamos a tener problema. Que no me quedaron las figuras como yo quería que quedaran más redondas. Simplemente entonces toman ustedes una circunferencia y lo que van a hacer es doblarla y colocarla. ¿Para qué? Para que el chocolate quede bien bien puesto, como yo estoy haciendo en estos momentos, y logramos un círculo mucho mucho mejor. De esa manera lo podemos ir haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Como esto está todavía, voy a utilizar esta espátula para poder levantar nuestro acetato. Eso es, meto por acá, muy bien, ya lo puedo levantar sin problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocarlo sobre la bandeja que les mencionaba y vamos a llevarlo al refrigerador para continuar con la siguiente figura. Aquí está, vamos a llevarlo al refrigerador. Muy bien. Recuerden que el chocolate, como está en una temperatura entre 28 y 30 grados, no va a demorar mucho en endurecerse y estamos utilizando pocas cantidades. Entonces no va a tardar mucho que digamos, y estos son procedimientos que son muy muy fáciles de hacer en casa y que ustedes también van a poder repetir. ¿Qué otra figura vamos a hacer? Vamos a llenar entonces de chocolate un poco más este y vamos a utilizar otra figura de transferencia, pero vamos a hacerle algunas líneas y algunas cosas adicionales. Muy bien, entonces vamos a utilizar acá. Vamos a colocar chocolate,
sobre nuestra estructura. Muy bien, calculamos un poco de chocolate, no mucho porque como lo vamos a esparcir, entonces no nos puede quedar tan chocolatudo, sino solamente una parte. ¿Qué vamos a hacer a continuación con nuestra espátula, la que tenemos aquí? Yo estoy utilizando una espátula muy pequeña, pero ustedes también pueden utilizar un cuchillo de la casa, alguna de esas cosas que tienen, la pueden utilizar sin ningún problema. Lo que voy a hacer es que voy a esparcir muy bien nuestro chocolate. No se preocupen si ven que les hace falta, así como yo estoy viendo en estos momentos. Usted simplemente tiene su chocolate a la mano, entonces agrega el chocolate que nos haga falta para el proceso. Para eso lo tenemos atemperado, para eso ya está listico y de esa manera lo podemos utilizar sin problema. Muy bien, esparcimos. Entonces, tenemos mucho cuidado de no salirnos de nuestra hoja de acetato, pero esparcimos muy bien. Eso es. En este momento el chocolate tiene varios puntos. Hay un punto que se llama el punto de quiebre o el punto muerto del chocolate, que es cuando este pierde ya su brillo, ese que vemos siempre que lo estamos trabajando y que todo chocolate bueno debe tener. Cuando ya alcanza una temperatura en la que el chocolate se empieza a solidificar, pues entonces ahí se le llama punto de quiebre. Ese punto de quiebre se alcanza muy fácil, muy rápido. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar una parte y voy a vibrar el resto, hacerle así, para que no se queden viendo arrugas, sino que quede totalmente liso el chocolate. De esa manera vamos a colocarle otra hoja de transferencia encima, entonces vamos a dejar acá un ratito mientras alcanza el punto de quiebre y nosotros vamos a ir sacando otra hojita de las que tenemos. Vamos a sacar una hojita por acá, con este azulito está bonito, eso es. Y lo que vamos a hacer es que voy a colocarle, voy a cortarla porque está muy grande. ¿Dónde consiguen estas hojas? Estas hojas de acetato se consiguen en tiendas de pastelería. Ya en algunos programas anteriores hemos visto algunos emprendimientos de la región que tienen que ver con tiendas de pastelería y allí las van a poder encontrar ustedes. Entonces tengo mi hoja de acetato aquí ya lista con el transfer. Voy a dejarla aquí a un ladito, vamos a guardar la que tenemos. Esa hoja de acetato me va a servir muchísimo para poder trabajar el chocolate. ¿Por qué se trabaja en una hoja de acetato? Porque esa hoja no permite que el chocolate se me pegue una vez se endurece, sino que siempre me deja trabajar con el chocolate sin ningún problema. Entonces acá ya tengo yo mi chocolate. Lo que voy a hacer es hacer algunas líneas o patrones, los cuales van a tener la figura al final del proceso. Eso es, ustedes ya pueden ingeniar lo que ustedes quieran. En muchas ocasiones lo hacemos simplemente rayando. Yo lo estoy haciendo con un pincho, con un palillo de pincho. Ustedes lo pueden hacer con una espátula, lo pueden hacer también con un bisturí, un cuchillo. Eso ya dependerá de lo que ustedes quieran hacer. Muy bien, entonces aquí hemos terminado con este proceso. Vamos a ponerle nuestro transfer en la parte superior. Recuerden siempre aplastar un poquito, muy suave, solamente que se pegue. Y con eso vamos a lograr que nuestro chocolate se le transfiera todo el color que tiene nuestro papel. Muy bien. Cuando ya vemos que todo el papel ha quedado con ese color oscuro, podemos utilizar nuestra misma espátula para esparcir muy bien el chocolate por aquellos sitios donde hace falta, porque él se empieza a esparcir. Y en estos últimos minuticos que nos quedan de programa, entonces vamos a mirar, vamos a sacar todas estas decoraciones que hemos hecho en chocolate el día de hoy. Y que ustedes tengan la posibilidad acá de mirar el resultado. Entonces voy a sacar algunos que tenemos acá en la nevera. Muy bien. Para cambiarlos por estos que vamos a hacer. Eso es. Entonces voy a sacar estos que tengo aquí en la nevera. Voy a utilizar algo que me permita levantarlo. Muy bien. Eso. Lo sacamos y ya están duros. Mire, ya
no se caen, no se mueven de ahí, el chocolate no se escurre. Y esa es la idea, que podamos tener un chocolate que se solidifique. ¿Qué vamos a hacer? Como nuestro chocolate está bien caliente y le pusimos otra tela encima, vamos a rallar nuevamente, ahora sí de una manera más fuerte, para separar los cuadritos, nuestras decoraciones, separarlas muy muy bien. Eso es, aquí ya lo tenemos, abrimos acá, rallamos bien 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 y llevamos a refrigerar un minutito. Eso es, vamos a sacar estos entonces mientras tanto, vamos a lograr hacer esto y sacamos un platico donde podamos irlas colocando que se vean un poquito más nuestras decoraciones. ¿Qué vamos a hacer? Es muy simple, podemos levantar nuestra hoja de transfer y ella va a terminar, acá estaban un poquito solidificados, entonces revisamos muy bien que todo haya quedado bien sólido. Eso es, damos la vueltica, revisamos, siempre tienen que estar muy brillantes para que ustedes no vayan a tener inconvenientes, recuérdenlo siempre. Se pueden utilizar tortas, pueden utilizarlas, colocarlas sobre un postre que ustedes estén haciendo, lo que ustedes requieran. Vamos a darle un poquito más de frío. Mientras tanto, les voy a contar algo que va a ser muy importante este fin de semana. Resulta que este fin de semana tenemos una feria en la cual la chocolatería Cao Royal va a participar. Es un mercadillo del dulce que se va a llevar a cabo en el centro comercial Unicentro. Allí vamos a estar viernes, sábado y domingo, para que ustedes también estén muy muy pendientes. Vamos a hacer unas notas desde allí y vamos a mostrarles a todos ustedes qué pueden conseguir en la región. No se lo pueden perder entonces este viernes, sábado y domingo, para que ustedes no falten. Yo tampoco, voy a hacer un show de chocolatería en vivo para ustedes también en esas fechas, entonces no se lo pueden perder. Recuerden siempre, en la pastelería trabajamos con un buen chocolate y trabajamos para ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Esto fue La Pastelería con Joan.